¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mi Android. El día de hoy estoy bastante contento ya que tenemos en este caso una tablet. Si no mal recuerdo, esta es la primera tablet en el canal y qué bueno que sea por parte de Huawei. En concreto hablamos de la MediaPad M5 Lite, que bueno, es una tablet segmentada justamente para dos tipos de perfiles. Ya sea para el aspecto de trabajo porque es potente, o también para el aspecto multimedia o para algún pequeñín por ahí que quiera una tablet, pues está perfecto. Así que bueno, el día de hoy la vamos a conocer y sin más que decir, pues vamos a empezar. Comencemos a hablar del diseño, donde justamente en algunos casos no son del todo bonitas las tablets. Sin embargo, la MediaPad M5 Lite cuenta con un cuerpo de aluminio tipo metálico, el cual en la mano se siente muy cómodo, tiene un buen agarre y no se resbala. Pero a simple vista es bastante llamativa. Contamos con dimensiones de 162.2 x 243.4 x 7.7 mm y un peso de 475 gramos. Realmente te da una muy buena sensación en la mano. Contamos con una pantalla de 10,1 pulgadas con resolución Full HD, lo cual nos da una densidad de 224 píxeles por pulgada con tecnología IPS. Lo cual quiere decir que nos dará un muy buen nivel de detalle, aunque los contrastes no me han gustado del todo, sin embargo es una buena pantalla. El lector de huellas se encuentra en la parte frontal, justo en el marco inferior y funciona correctamente. Es un buen detalle que contemos con este tipo de seguridad, al igual que el desbloqueo facial. Dentro de lo más sobresaliente del diseño encontramos cuatro altavoces con el sello de Harman Kardon, los cuales están situados en el borde superior e inferior, cada uno en una esquina. El audio creado es envolvente, potente y con notas bastante claras, con hasta 92 decibelios, por lo que en el aspecto del diseño me ha gustado mucho. En cuanto a la parte interna, contamos con un procesador Kirin 659 con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna expandibles hasta 256 GB, lo cual proporciona un buen desempeño en aplicaciones y juegos a pesar de este procesador. Para ser muy honesto, ocupé aplicaciones de diseño, como algunos ya saben también me encanta Asphalt 8 y realmente esta tablet combina el aspecto multimedia y un potente rendimiento. Frente a la autonomía encontramos una enorme batería de 7500 mAh y aquí sí puedo decir que me sorprendió muchísimo, puedes estar tranquilo que te va a durar todo el día. Pasemos con el apartado fotográfico, el cual es bastante sencillo. La cámara trasera tiene un autoenfoque, mientras que la cámara delantera tiene un foco fijo. Las dos montan un sensor de 8 megapíxeles y una lente de apertura f2.0. Mi experiencia ha sido mala realmente, estas tablets no están pensadas justamente para este apartado. Hablemos del software, ya que en este caso cuenta con Android 8.0 junto con una capa de personalización por parte de Huawei MIUI, y aquí sí nos quedó un poco a deber, ya que no encontramos la última versión de Android. Pasemos con lo último, pero no menos importante, el precio, el cual es de 5,000 pesos mexicanos, lo cual considero un muy buen precio, ya que hoy en día sinceramente es difícil encontrar una tablet con sistema operativo Android, pero sin duda alguna puedo atreverme a decir que esta es una de las mejores de su gama. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video, recuerda que tenemos redes sociales para que bueno puedas checar detrás de cámaras, eventos, también cheques en Facebook algunas infografías que estamos subiendo bastante interesantes, así que bueno puedes ir corriendo a darle like a la página de Facebook, no olvides activar también por supuesto la campanita aquí abajo y dejar tu comentario sobre qué te pareció el video, qué le pudo faltar y pues nada, esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, hasta luego.